Bien, niños, ahora estamos en el curso de comunicación o gramática. ¿Qué vamos a conocer hoy día? El diptongo. ¿Qué es el diptongo? Bien rara esa palabra, ¿no? Bien, vamos a saber que el diptongo es la unión inseparable de dos vocales. Una abierta, que se dice la vocal A, E, O. Por eso son abiertas. A, E, O. Y más una cerrada. Dice más una cerrada. Una abierta y una cerrada. O sea, la unión de dos vocales. Una vocal abierta y una vocal cerrada. Y las cerradas son la I y la U. Bien. Vayamos a los ejemplos. Por ejemplo, tenemos acá. Peine. Peine tiene una vocal, la vocal E, que está considerada en la abierta. Y la I en la cerrada. Sí, se cumple. Peine. Y se separa. Peine. Tiene que ir junta. Así se va a separar. Peine. ¿Por qué? Estamos cumpliendo la regla del diptongo. Ahora nos dice acá. Aceite. También se cumple. Aceite. La palabra tierra. Miren acá. Tierra. ¿Bien? Así lo vamos a hacer. La palabra aire. Aire, miren también. Una abierta y una cerrada. Ay. Entonces sí se cumple el diptongo. Ay. Iré. La palabra pausa. Miren. Hay dos vocales juntas. Una vocal abierta, A, y la vocal cerrada, U. Pausa. Tiene dos sílabas. La palabra auto. Acá está, miren. La abierta y la cerrada. Auto. Bien, y acá tenemos una tarea que van a dejar usted, que se les va a dejar para que ustedes lo desarrollen en casa. Van a desarrollar piano. Entonces, ustedes van a separarlas. Van a silabiarlas. Cielo. También se cumple, mirad. Y cerrada y abierta. Cielo. Huesos. Cerrada y abierta. Boina. Abierta y cerrada. Puede ser una abierta con una cerrada. O una cerrada con una abierta. Bien, entonces, recuerden que el diptongo es la unión inseparable, dice. O sea que no se pueden separar. No podemos silabiar. Peine. No, es solamente dos. No podemos hacer así. Peine. Son dos sílabas. Son la unión de vocales inseparables. No se pueden separar. Una abierta y una cerrada. Y las abiertas son las vocales A, E y O. Y la cerrada son la vocal I y la U. ¿Correcto? Bien, chicos. Entonces, ustedes van a silabear, van a separar igual como se les ha hecho en desarrollado. Muy bien, chicos, ahora nos vamos a la siguiente clase. ¡Nos vemos! ¡Chao!